estamos otra vez, donde comienzan las aventuras. Estábamos llegando a Punta Arenas y no pudimos aterrizar porque el clima está muy complicado. Según hay ráfagas de viento por encima de 130 kilómetros por hora. Tuvimos que llegar a Puerto Montt, que era el aeropuerto más cercano en condiciones para poder aterrizar. Acá estamos cargando combustible y esperando que el clima mejore un poco para poder salir. Esperemos sea pronto. Luego de dos intentos de tratar de aterrizar en Punta Arenas, no se pudo hacer, no se pudo llegar, así que vamos a pasar la noche en Puerto Montt y mañana vamos a salir a Punta Arenas. En realidad siento que esto fue un favor que nos hicieron, porque vamos a conocer un poco de Puerto Montt y Puerto Varas. Arrendamos un auto y vamos conociendo ahora un poco de trayecto. Esto de verdad que es una maravilla. Los paisajes son hermosos, el clima está perfecto. Así que bueno, todo lo que pasa es por algo. Vamos a conocer un poco de acá. Estaba en Santiago, estaba de salida para Punta Arenas y que me iba a imaginar que un rato después iba a estar en Puerto Varas. Miren esta hermosura de paisaje. Una de las cosas que había lamentado mucho la primera vez que vine a Puerto Varas, que por cierto pueden pasar y ver, era que no había podido ver los volcanes. Ya está aquí, todo despejado y además con este hermoso atardecer. No pudo salir mejor. Hola amigos, ¿cómo están? Este es el segundo día de viaje. Seguimos aquí en la región de los lagos. Hoy se va a solucionar el tema del vuelo. Vamos a salir como al mediodía por allí para Punta Arenas. Mientras tanto decidimos pasear un poco por acá, por esta región, y voy de nuevo a los Altos de Petrohue. Ya esto ya lo había grabado antes, así que pueden visitar el video, pero quedé fascinado en aquella oportunidad. Esta vez voy con un auto arrendado y tuve la oportunidad como de disfrutar mejor de la carretera, que es a orillas del lago Llanquihue. Es una belleza, o sea, vamos por al lado del lago Llanquihue. Además está el volcán acá en la orilla y la vista es espectacular. Si tienen la oportunidad, no lo dejen de hacer. Si han escuchado alguna vez del cruce de lagos o cruce andino, les comento que este es parte del recorrido. Es un tour que comienza en Puerto Varas y termina en San Carlos de Bariloche, en Argentina, alternando en el trayecto entre autobuses y catamaranes a través de distintos lagos, incluyendo el lago Todos los Santos, con vistas naturales increíbles. No duden en hacerlo si tienen la oportunidad. Amigo, esto es el lago Todos los Santos. Los Altos de Petrohue.
Amigos, después de día y medio de retraso, por fin pudimos aterrizar en Punta Arenas. Tomamos un auto y llegamos a Puerto Natales. Bienvenidos a esta hermosa ciudad. Hoy es el tercer día de viaje. Nos levantamos muy temprano y vamos de salida a las Torres del Paine. Estamos ahora un poquito apretados con el itinerario por el tema del retraso del avión, pero vamos a tratar de disfrutar lo más posible por allá. Nos vemos.